¿Estás? Hola, estoy bien. He estado muy enfermo esta semana con strep throat. Soy no bien para el fin de semana. ¿Hiciste algo divertido para el 4 de junio? Sí, para el 4 de julio fui a la casa de uno de mis amigos y tuvimos una fiesta de piscina. ¿Y tú? ¿Cómo fue su semana? Mi semana estaba muy bien, pero bueno, para el 4 de julio fui a la casa de los padres de mi amigo y al río. Así fui en el barco y esa vez. La conexión entre la cultura, las Pienso que la comida es una cosa que muchas personas usan para crear tradiciones en la cultura del Medio Oeste. Personas y familias especialmente pasan mucho tiempo con otros y por eso comida es una cosa que todas las personas les gustan y es fácil usar para intereses comunes a personas diferentes. Para mí y mi familia que viven en Green Bay, tenemos una tradición como nosotros vemos al jugar de fútbol americano juntos y después comemos cena, que consiste en papas con queso. Y abuelas albóndigas. Y es una cultura que tenemos y la comida y las tradiciones seguido. ¿Y tú? Sí, estoy de acuerdo. Pienso que la comida es una expresar una cultura para a través de tradición. Tengo buenos recuerdos de mi abuela y sus productos horneados escandinavos. Ella los haría a mano y los me gusta comunicar con personas que tienen tradiciones similares y también importante sobre pruebas de la comida porque es algo que todo el mundo Sí. ¿Qué es la importancia del intercambio de productos entre el viejo mundo y el nuevo mundo y los productos que han tenido más? Creo que la importancia del intercambio de productos entre el mundo y el mundo une y conecta comunidades. También ayuda a y otros países. Los productos que han tenido más impactos mucha fruta, café, vino. ¿Qué crees? Sí, pienso que el intercambio de productos entre el viejo y el nuevo mundo fue muy importante, porque el nuevo mundo recibió productos que ayudaron a su económica y sostenibilidad. Pienso que los productos que han tenido más impacto son ganado, café, manzanas, plátanos, pero hay muchos que son importantes. Sí, ¿qué son tus recomendaciones para una dieta saludable? Hablemos.
y recomendaciones para una dieta saludable. Empezar con ejercicio. Pienso que todas las personas deben hacer ejercicio para al menos 30 minutos todos los días. Es importante para los cuerpos, para tener movimiento todos los días. También es importante tener cuidado con los alimentos que estamos comiendo. Debemos tener frutas, verduras, proteínas y buenas grasas como aguacates. Y también debemos evitar beber refrescos y debemos cuidarnos en cuanto azúcar consumes todos los días. ¿Y tú? Sí, estoy de acuerdo. Es importante para mover tu cuerpo todos los días. Creo que tiene que ser intenso, pero ir a caminar o andar una bicicleta, solo algo. Debemos tener variedad en nuestros dientes. Frutas, verduras y proteínas. Recomiendo comer todo con moderación, especialmente las comidas con sal y grasa y azúcar, también alcohol. Sí. ¿Qué son experiencias, retos para encontrar y recomendaciones para buscar trabajo tienes? Creo que es necesario explorar opciones diferentes y experiencias diferentes. Es importante mantener abierta para llamar a oportunidades. Trabajé en el servicio durante mucho tiempo y aprendí mucho de eso, a pesar de que a veces me mando. Sí, pienso que es importante que tener experiencias diferentes cuando buscando a trabajo. En mi experiencia en empleadores buscando a personas que tienen diferentes habilidades y talentos, porque ellos son más presentes. ¿Está bien? Adiós. Adiós.